Okay, guys, good morning. Let's begin. Pueden por favor confirmarme si escuchan bien. Ah, déjenme quitar el banner. Ahí. Oh, ahí viene el gas, ahí viene el gas. Se escucha el. Okay, muchas gracias, jóvenes. Perfect. So, good morning, all of you guys. I'm glad you're here because last time none of you. Ya empezó mi película a estar grite y grite. Justo ahorita se le ocurre empezar a gritar. A ver, como ya oyó ruido aquí en la casa. Bueno, ok, chicos, antes de comenzar, pues la vez pasada no nos vimos. Nadie se conectó excepto Liz, así que, pues bueno, solamente ella tiene la asistencia de ese día. Y los demás, pues no, ¿verdad? Es bastante obvio. Pero bueno, igual comentarles que en esta ocasión nos tocará estar trabajando la materia de inglés 9. Con un servidor, ya nos conocemos, ¿sale? Y bueno, algunas notas, algunos puntos a mencionar antes de comenzar. Recordemos, así como se los puse ahorita en el banner, la asistencia la voy a estar tomando de las sesiones en vivo. Van a tener ustedes, por lo general, habilito la sesión 5 minutos antes para que puedan empezar a registrarse quienes así lo deseen. Y si no tienen los primeros 10 minutos para hacerlo, es decir, hasta la, por ejemplo, en este caso, hasta las 9:10, yo considero todos los nombres que aparezcan ahí en el chat, ¿sale? Ven que les puse, por favor, pon tu nombre, bueno, registra tu asistencia colocando tu nombre, ¿sale? Ponen tu nombre en el chat y con eso de ahí yo voy a tomar la asistencia. Pero no nada más es eso, sino que además, por lo general, pongo algunas otras actividades. Por ejemplo, hoy vamos a usar Mentimeter, hoy vamos a usar Kahoot y cosas por el estilo, donde pues yo precisamente lo que quiero es darme cuenta quiénes sí están conectados o quiénes solamente prendieron la computadora, se conectaron y bye, ¿sale? Entonces, obviamente yo voy a tomar la asistencia de ambos elementos. Uno es que registren que se registren como tal dentro de los primeros 10 minutos de la sesión y el otro es que pues se mantengan activos en la sesión. ¿No? Que realmente estén participando y que realmente pues, estén contando. Espero que hayan checado el video de la sesión pasada. Ahí viene la rúbrica, ¿sale? Ahí viene cómo se va a evaluar y todo eso. Por lo general, si las sesiones no las doy en Canvas, que es lo más seguro, que no vaya a trabajar conferencias en Canvas, evidentemente no les va a aparecer la notificación, como menciona Selene, sino que tienen ustedes que irse a la sección de avisos. De hecho, ya la semana pasada, en la sesión, en la grabación, si ustedes la consultaron, les dice tal y tal día vamos a tener clases en vivo. Ya no ocupo estarles diciendo, ya no ocupo estarles avisando, nada. Ya saben que esos 2 días tenemos sesiones en vivo. Por el momento puse 2 días a la semana en lo que vamos agarrando el ritmo conforme vayamos avanzando, conforme vayamos teniendo... agarrando un poquito el método de trabajo, igual nos quedamos con una sola sesión en vivo sin ningún problema, porque la verdad es que los temas son relativamente sencillos, y lo digo así porque se supone que toda la gramática, el background que se ocupa para esto, ya ustedes lo tienen, ¿sale? Entonces, partiendo de eso, es que el tema de esta materia es sencillo, solamente es como que mezclar un poquito lo que se supone que ya saben, ¿vale? Para quienes, obviamente, en ingleses pasados no han puesto mucha atención a lo que sea, pues quizás se nos va a complicar un poquito, ¿sí? Porque, pues, ya la verdad es un nivel medio, digámoslo, ¿vale? Yo diría que es un B1, más o menos anda por ahí esta asignatura. Y, pues, bueno, ¿vale? ¿Qué más se me pasa así, generales? Si estuviéramos en una clase presencial, pues procuraría hablarles todo en inglés. Sin embargo, pues entiendo que a veces ni siquiera me entienden bien en español, en internet, ahora en inglés menos, ¿no? Así que vamos a ir mezclando un poquito el idioma.
pero por lo general procuro hablar lo más que se pueda en inglés. ¿Sale? Otra, ya sé, no se vayan a, digo, no se extrañen, yo sé que eso pues, les ha pasado en todas las clases y escuchan ruidos medios. Pues yo tengo un perico, como se dieron cuenta ya, tengo un perro, una perrita, bueno, es una perra, no es perro, es una perrilla en el ojo, aparte, tengo tres hijos, una pequeñita de, va a cumplir apenas 2 años, ¿qué más? Así que, pues obviamente de repente se pone a llorar, ahorita, por ejemplo, se acaba de despertar, tengo una tienda en la casa, así que pues igual a veces si escuchan el quiero, pues no se preocupen, no se vayan a levantar a despachar ustedes, es aquí en mi casa, es aquí en la tienda donde están hablando, no es allá. Qué más les puedo decir? Ah, vivo en una calle, calle principal de la colonia, por lo que pues por aquí pasa el pollo, pasa el gas, pasa el bolillo, pasa el agua, pasa, ¿quién más pasa? La basura, pues todo. ¿No? Así que no espante absolutamente nada. Creo que esa es una de las características, ¿no? Que nos da la modalidad en línea, que es precisamente, yo lo digo así, la de poder entrar a la intimidad, ¿no? Incluso de las personas. Yo creo que aunque tenemos mucho tiempo de conocernos con la mayoría de ustedes, digo, a lo mejor muy pocos sabían, ¿no? Que tengo un perico, que tengo un perro, que tengo, etcétera, etcétera. Y con el poder, pues, una cuenta, a lo mejor te permite conocer un poquito más a la persona. La mayoría de las sesiones las hago así como las estoy haciendo ahorita a través de YouTube, porque muchas veces, pues, con esto me evito el que a algunas personas, pues, se les tengan abiertos sus micrófonos y además de los ruidos extraños de la casa del profe, pues, tengamos los ruidos extraños de la casa de, no sé, de Baldo, de Rosa, de quien sea, ¿no? Digo, por poner cualquier ejemplo. Entonces, en ese sentido es que la mayoría de las sesiones prefiero hacerlas así. Cualquier duda ustedes la pueden poner en el chat sin ningún problema, ¿sale? Y yo estoy al pendiente del chat. A lo mejor me llego a tardar 30 segundos, un minuto, en lo que me aparece a mí la pregunta o el comentario en el chat, pero nada más, ¿sale? Y solo cuando sea... Cuando en ocasiones que sí va a ser necesario, por ejemplo, me parece que la siguiente sesión sí es como que así, como que hay que practicar un poquito de speaking o lo que sea, pues bueno, entonces a lo mejor sí habilitaré o sí tendremos en otra plataforma, ya sea probablemente Canvas. La verdad es que a mí Canvas es de las con las que más problemas tengo, pero bueno, probablemente lo hagamos por ahí por Canvas y les diré ingresen con su micrófono, por ejemplo, ¿no? Para que puedan hablar. O bien, a lo mejor por Zoom, o por Webex, o por ¿qué está? GoMeeting, o no sé, cualquier otra aplicación para videoconferencias, ¿no? O para videollamadas. Pero les digo, la mayoría de las veces prefiero hacerla en esta plataforma. Pues para hacerlo un poquito más práctico, ¿no? Digo, al final de cuentas, la interactividad la tomamos con los ejercicios que vayamos haciendo. ¿Vale? Bueno, chicos. Well, our first topic, the first thing we need to talk about, it's say, ask, or tell. Sometimes we don't know. A ver, ya empezó a gritar mi niña. Sometimes we don't know when to use say, when to use tell, or when to use ask, for example, no? If we want to tell someone else what someone said, we don't know which is the correct way to say it. So we don't know if we should use it, or we should, hold on. We don't know if we should use say, tell, or ask, no? Muchas veces tenemos esta duda de cuando queremos reportar, por así decirlo, lo que alguien más dijo. No sabemos si la palabra correcta es say, tell o ask. Y créanme que es un error muy común, digo, en el inglés, ¿no? Parecieran ser iguales, say o tell,
Sin embargo, tienen sus pequeñas diferencias, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿sale? Hay que entender que el primer tema que nos marca el temario, valga la redundancia, tiene que ver con reported speech, es decir, andar de chismosos, por así decirlo, ¿vale? Es decir, yo voy a reportarle a alguien más lo que otra persona dijo. No, voy a andar de chismoso, ¿vale? Vamos a aprender a andar de chismosos. Digo, yo sé que a ustedes eso no se les da, pero ahora sí tenemos que hacerlo. Y no solamente tenemos que hacerlo, sino tenemos que hacerlo de la manera correcta, ¿vale? Y para eso nos vamos a apoyar precisamente de esas tres palabras. Say, ask, o chat. Ahí viene el bolillo, jóvenes. Si alguien no quiere bolillo, me avisa, ¿sale? Say, ask, or tell. ¿Ok? So that's the point. Así que entonces, para iniciar y para revisar cómo andamos un poquito con el tema, les voy a pedir de favor que ingresen a menti.com, ¿sale? Así se llama la página, www.menti.com. Les va a pedir un código. Ingresemos, hay que ingresar, por favor, ese código que está ahí, 2704622. Les va a pedir que pongan su nombre y que elijan una pequeña imagen, ¿no? Un icono, un icono, ¿vale? Hay que hacerlo, por favor, hay que ingresar. Ya que vamos a hacer una pequeña actividad muy sencillita, son 5 preguntas nada más. Hay que ver cómo andamos con este tema de say, ask o tell, o say, tell, ask, como quieran, en cualquier orden no pasa nada, ¿sale? Son 5 preguntas, les voy a mostrar la pregunta y les voy a mostrar las opciones. Ustedes solamente eligen la opción correcta y listo, ¿sale? Vamos a ver qué tal nos va. Les repito, solamente es para, diagnóstico, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla para compartir con ustedes, entonces, la pantalla completa. Esta de Google. Ok, veo que ya está conectada. Vamos a esperar 1 o 2 minutos más. Ahorita todavía no me aparecen los nombres, pero... A goat. Ah, there is a goat in the class. Sushi. I what? I said, I told, or I asked. Which is the correct one? Said, told, or asked? 1 times up. Remember, you only have 20 seconds to answer. Okay, results. Oops. Ah, there's a problem with results. What happened with the results? Yeah.
Okay, nine of you said set, which is the correct one. And one of you, and none of you asked. Okay. Vamos a ver cómo queda el... No tenemos board por el momento. ¿Qué pasó? A ver, ya, un problema, de hecho me sacó de la sesión. Bueno, ¿qué? Igual vamos a dejar ahorita pendiente entonces para no meternos en problemas técnicos. Creo que el internet no está muy bien, que digamos. Pero bueno, it's okay. Vamos entonces a retomar lo que teníamos, ¿vale? Ok, no vamos a poder hacer Menti por cuestiones técnicas, no hay muy buen internet. Así que bueno.
Anyway, so the point is to know when to use say, when to use tell, and when to use that. And let's just give a review, to it. ¿Cuándo utilizamos say? Bueno, utilizamos say to say hello, to say goodbye, to say please, to say thank you, to say happy birthday, and congratulations, right? For example, say hello to your sister for me, ¿no? Dile hola a tu hermana de parte mía, ¿no? Lo que en español traducimos como salúdamela, ¿no? Hey, salúdame a tu hermana. Or we said goodbye at the airport. Nos dijimos adiós, ¿no? Ah, qué sad. Did you say thank you to Mr. Anderson, to Mrs. Anderson, ¿no? ¿Le dijiste gracias a Mrs. Anderson? Okay. ¿Algún otro momento en el que podamos utilizar say? It's when we want to ask about a language, ¿no? For example, how do you say car in Portuguese? ¿No? Carro, that's the answer, ¿no? How do you say chilaquiles in English? Chilaquiles, ¿no? How do you say, I don't know, whatever, right? In any other language. Ahí utilizamos say. También, we also use say to report someone's word. For example, he said, I love you, ¿no? Él dijo, I love you. Or, she said she loved him. Si se fijan aquí, tenemos dos formas de reportar y es un poquito lo que vimos en la clase de investigación. Fíjense hasta dónde repercute esa clase de investigación. ¿No? Van a acordarse ustedes que en la clase de investigación veíamos dos tipos de reportar, el directo y el indirecto. Solamente para recordar un poquito, el directo es aquel donde copio textualmente lo que la persona dijo y la pongo entre comillas, que es este caso. ¿Vale? Este, he said, I love you, es un reporte directo. ¿Por qué? Porque copio textualmente el I love you que ella, que esta persona dijo. ¿Vale? Y también tengo el reporte indirecto, que es donde voy a parafrasear, por así decirlo, lo que la persona dijo. ¿Qué es? Este. Échame, para no confundirnos y que sea la misma persona a la que habló. Ok. Se trabó mi power. Bueno, ok. Estaba diciendo que el primero, he said, I love you, es la forma directa de reportar. Copio textualmente lo que la persona dijo, la pongo entre comillas y listo. Y she said she loved him es una forma indirecta. ¿Por qué? Porque estoy parafraseando lo que la persona dijo. ¿Sí? Ella dijo que lo amaba. ¿Sí? Es decir, literalmente no dijo eso. O sea, literal dijo, bueno, a menos que ya no lo ame, ¿verdad? Pero bueno, de manera literal dijo, lo amo. ¿Sale? Y entonces cuando yo le voy a decir a alguien más, le voy a explicar, es que ella dijo que lo amaba, ¿sale? Bueno, ahí en esos casos utilizamos say. ¿Cuándo utilizamos tell, entonces? Thank you.
Okay, ya se descongeló, ya les apareció a ustedes. Okay, ¿cuándo utilizamos when do we use tell? Bueno, el tell muy parecido al say. La diferencia es que generalmente después de tell, generalmente, escuchen, hay que poner mucha atención a eso. Most of the time, usually, that means not always, is followed immediately by a person or an object pronoun. For example, he told me where to go. ¿A qué nos referimos con los object pronouns? A esto. Este es un object pronoun. Y solamente para recordar cuáles son los object pronouns, aquí los tenemos. Son los que están acá. Me, you, him, her, it, us, them. De tal manera que yo puedo decir he told me o he told you, es decir, te dijo a ti, o he told him, le dijo a él, o he told her, le dijo a ella, and so on. ¿Ok? He told me where to go. Aquí lo que sí no es correcto es, por ejemplo, utilizar el said y después el object pronoun. He said me, eso no es correcto. ¿Vale? Y créanme que es muy común, ¿no? A veces escuchar ese tipo de expresiones. He said me, ¿no? That is not correct. Grammatically is not correct. ¿Ok? Algunas excepciones a esta regla, por eso les pongo aquí, usually or most of the time, but not always, son, por ejemplo, tell a lie. Sí, puedes decir he told us a lie. Puedes incluir o puedes no incluir el object pronoun. Y está bien. Por ejemplo, no, ok. Por ejemplo, también, tell a story. Tell the truth. ¿No? O, por ejemplo, tell a joke. También puede ser. ¿No? Que se te está acabando. Ok. So we use tell in indirect questions. Para preguntas indirectas. ¿No? Can you tell me where the bus station is? O can you tell me who owns that red car? ¿De quién es ese carro? Pero al final de cuentas, se fijan, el contexto es el mismo. Es decir, que después de tell, siempre va el object pronoun. O sea, a quién te estás refiriendo o de quién te estás refiriendo, que es este. ¿Vale? Este y este. Esa es la principal característica del tell. ¿No? We use tell with some WH words. We can tell someone where something is, why something happened, when we want to do something. Suelta. For example, she told me where to go or tell me why you're so angry. ¿Ok? Pero se fijan, básicamente es lo mismo, ¿no? Es siempre o most of the times, repeat, with some exceptions, el me o el you o el him o el her o el it, el us o el them. ¿Sale? Después del tell. ¿Y cuándo utilizamos ask? When do we use ask? Most of the times we think that ask is only for questions. Muchas veces, sobre todo cuando no somos native speakers, cuando no hablamos el inglés como un idioma nativo, creemos que ask solamente significa preguntar. Y no, ask también significa pedir, ¿no? Por eso es que you may ask for a question, you may ask a question, or you may ask for something, or you may ask someone to do something. For example, can I ask you a question? ¿Por qué puse esa de what is your name? No sé, no tengo idea por qué la puse. Pero bueno. Ok. Or, you can ask someone to do something, or you can ask someone for something. For example, I asked Carol to meet me at the café. Le pedí a Carol que nos viéramos en el café. He asked for directions. Pidió direcciones. Or, you can also ask for an advice, or ask for a favor. Okay.
En resumen, ahí tenemos las aplicaciones del Say, Tell y Ask. Okay, so for example, say hello, say good morning, say good afternoon, say something, say nothing, say so, say a few words, say no more, say for sure, say for certain, say a prayer, say yes, say no. Son simplemente aplicaciones, por así decirlo, ¿no? Del say. Tell. Oh, mi niña ya se enojó. Tell somebody one's name, tell somebody the way, tell somebody so, tell a secret, tell a joke, tell a lie, tell one from another. Tell someone's fortune, tell a story, tell the difference, tell the truth, tell the time, tell your name. Ask, you can ask a question, you can ask for a favor, you can ask the price, you can ask the time, you can ask after somebody, you can ask around, you can ask for something, you can ask for somebody, you can ask for advice, you can ask for directions, you can ask for permission, you can ask somebody out, or you can ask about. Okay? Les voy a pasar estas diapositivas para que puedan ustedes tener ahí la información, ¿no? Y consultar cualquier detalle. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Repetimos, say, la diferencia entre say y tell. Quizás si los traducimos, los dos son decir, ¿no? Los dos tienen que decir con decir. Pero say es cuando lo dices como que de manera general, por así decirlo, ¿no? Cuando dices buenos días y no te diriges a nadie en particular, entonces decimos, he said good morning, ¿ok? Dijo buenos días. Perfecto. Y tell es muy específico a quién te estás dirigiendo. Por eso siempre va dirigido a quién te dirigiste. Perdón, por eso siempre va seguido de a quién te dirigiste. ¿Sí? Por ejemplo, he told Pedro, él le dijo a Pedro, he told me, él me dijo a mí, ¿sale? Y ese a quién va dirigido lo puedes poner de dos maneras, ya sea con el nombre de la persona a quién se dirigió o bien con un object pronoun, que son los que vimos ahorita, el me, you, him, her, it, all, them. ¿Listo? Y bueno, y el ask, ya vimos que no solamente es para preguntar o no es solamente refiriéndose a preguntas, sino también se usa para peticiones o para pedir, ¿sale? Bueno, antes de terminar la sesión, igual les voy a pedir que ingresen a Kahoot. Ahora sí yo no voy a proyectar absolutamente nada para no tener problemas. Quienes ya tienen la aplicación de Kahoot en su celular, ese es el GamePen 02298152. Quienes no tienen aplicación de Kahoot, no pasa absolutamente nada. Les paso la liga completa aquí en el chat. Para que, por favor, contesten ese challenge que cierra. Ahorita. ¿Vale? Es para ahorita. ¿Cómo se llama? Ya que no puedo hacerlo del Menti, bueno, lo tomamos de aquí de Kahoot, no pasa absolutamente nada. Quienes ya tienen Kahoot, les repito, en su celular o en su aplicación o lo que sea, el game pin es 22298152. Hay que hacerlo, por favor, ahorita, no nos toma más de 10 minutos y, de hecho, el challenge cierra ahorita a las 10 de la mañana, así que, por favor, hay que hacerlo ahorita. Sí, Carlos, sí voy a mandar las diapositivas, todas las voy a enviar. Entonces, les dejo 10 minutos para que hagan el challenge, por favor, ¿ok?
Hola, Carlos. No, no es necesario mandar evidencia. Yo tomo el reporte. A mí me genera un reporte directamente este Kahoot y de ahí tomo el reporte. Sin problema. No tienen que enviar nada. Anonimoy, ya terminó, perfecto. Sí, no se preocupen, solo espero que en Kahoot no te hayas puesto también como Anonimoy, porque no voy a saber quién eres. Y se toma los primeros 10 minutos. Días o cualquier otra cosa. Por ejemplo, anónimo y no sé quién sea, porque tampoco puso nada. Entonces, pero bueno, espero que no. Ahorita ya voy, Carlos. Ok, chicos, pues bueno, para quienes ya terminaron, ya solamente resta decirles que el día de hoy les voy a asignar una actividad en Canvas. Les dejo un ejercicio muy sencillito, igual, de Say Ask Hotel, y listo. ¿Sale? Y pues bueno, nos veríamos la próxima sesión, que me parece que es el día martes, si no me equivoco. ¿Sale? No me acuerdo que checar ahí el video de la clase pasada. Y bueno, y les recuerdo, igual, la próxima semana o la próxima clase. Se cayó mi niña. La próxima clase, 5 minutos antes habilito el chat para que puedan ustedes registrar su asistencia. Les digo, los 10 primeros minutos es que hay que poner su nombre completo. Después del minuto 10, es decir, el 11, ya no tomo nada. Maestro, subí el archivo que nos dijo ahorita. Yo creo que a lo mejor no ahorita, porque precisamente ahorita voy a salir a una reunión a la UTE. Tengo una reunioncita ahí en la escuela. Pero yo creo que como ya por la tardecita sí la... Ay, es cierto. No, ¿saben qué? Yo creo que la subo hoy en la tarde y se las dejo hasta el fin de semana, incluyendo el lunes, yo creo, para que la suban. Porque hoy en la tarde tengo clases con despresurizado, entonces es muy probable que hoy no me dé tiempo de subir la actividad. Pero pues ya saben, Canva les notifica, ¿no? Entonces yo creo que hoy por la tarde la subo y la dejo habilitada sábado, domingo y lunes, ¿vale? Ok, chicos, pues que tengan un excelente fin de semana. I'll see you next class. Have a good weekend. Goodbye. Ok, Carlos, está bien. Gracias.